serve os concelhos de Almada e Seixal do Distrito de Setúbal. Intervém nas áreas da prevenção, minimização de riscos e redução de danos, tratamento e reinserção de pessoas com problemáticas relacionadas com o consumo de substâncias psicoativas, como por exemplo o álcool ou a cannabis, e comportamentos aditivos ou dependência sem substância, como por exemplo a dependência do cibersexo. Tal como referido no mail que enviámos aos participantes, queremos reforçar que durante o decorrer do webinar os vossos microfones e câmaras vão estar desligados. No final da apresentação, haverá lugar para os participantes colocarem as suas questões. Para tal, solicitamos que utilize apenas o ícone Levantar a Mão. De imediato, passo a palavra ao coordenador da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências da Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo, Dr. Joaquim Fonseca. Que todos usufruam de uma experiência enriquecedora é o nosso desejo. Bom dia, Rosário, obrigado. Olá. Pela introdução. Antes de mais, saudar todos os presentes, um bom dia para todos os profissionais dedicados e para os colegas que se quiseram juntar a este momento tão importante. Dar-vos conta de que este evento é uma prova de resiliência da equipa de tratamento da Almada. Este encontro, como a Rosária já disse, começou por ser um encontro presencial pré-Covid para celebrar os 30 anos da equipa de tratamento da Almada. Parabéns por isso também. E com esta questão da Covid e da pandemia, a equipa soube reinventar a dinâmica que já trazia de trás e trouxe para este espaço virtual a possibilidade de nos encontrarmos neste ciclo de webinars. E, portanto, também parabéns por isso, pela vossa capacidade de serem resilientes a esta dificuldade que a pandemia trouxe e por terem tido a capacidade de manter esta dinâmica, de alguma forma transpondo o que já fazem com as pessoas que procuram a equipa para serem ajudadas, para serem acompanhadas. E, portanto, muito obrigado por isso. Um obrigado também ao professor Rafael Ballester. É bom tê-lo connosco. Muito obrigado por ter aceito este convite. Esperemos, já não é o primeiro encontro com elementos dedicados, mas esperemos que continue assim, com esta relação estreita. E hoje para uma temática que nos é muito grata, esta questão que nos importa discutir, não só da pornografia, mas do cibersexo. Como sabem, nos últimos anos nós temos procurado trabalhar as questões da adição à net de uma forma geral, a dimensão do jogo, o gaming, que temos abordado muito, e esta questão também do sexo online e da pornografia online. Da importância também da educação sexual, que é uma prática que está sempre presente nas nossas intervenções. Agora, em simultâneo, está a acontecer uma formação do programa Eu e os Outros, e com cerca de 40 profissionais, e uma parte significativa dos profissionais vem da área do HIV-Sida e das questões da sexualidade. E, portanto, tudo isto se cruza e é muito pertinente esta abordagem que hoje o professor Rafael aqui nos traz. Um abraço a todos, um desejo de uma jornada profícua de trabalho. Estamos disponíveis, contem connosco. Força, bom trabalho. Obrigado. Muito, muito obrigado, Dr. Joaquim Fonseca, pelas palavras que acaba de proferir e de nos dirigir, e pelo apoio concedido pela DICAD, pelo inestimável apoio concedido por vós a esta iniciativa, que no fundo acaba por ser de todos nós, desde a primeira hora. Um especial obrigado à doutora Madalena Coutinho e à Isabel Prata, que asseguram também aqui os meios de divulgação, enfim, de comunicação, fazer chegar este evento ao maior número possível de pessoas, que contamos que elas estejam presentes ainda hoje, apesar de estarem a entrar em conta-gotas, e também aos técnicos que estão aqui a assegurar esta emissão. Bom, sem mais delongas, vou apresentar
aqui o nosso palestrante, o doutor, o professor Rafael Ballester, a partir do currículo que o próprio nos enviou para ser lido nesta ocasião. Rafael Ballester Arnau é professor na Universidade JOM 1, na Comunidade Valenciana, em Espanha, aqui ao lado. A sua atividade de ensino e investigação abarca o campo da psicologia da saúde. O seu trabalho centra-se em duas linhas de investigação. A primeira está orientada para a promoção da saúde sexual, em concreto, para a análise dos determinantes dos diferentes comportamentos sexuais de risco para a transmissão do VIH e a prevenção de alguns problemas decorrentes do contacto entre a sexualidade e as tecnologias de informação e comunicação, tais como o sexting, cibersexo, etc. Também se dedica ao estudo da sexualidade em pessoas com diversidade funcional e ao impacto das intervenções para melhorar a sua saúde sexual. A segunda linha de investigação visa a intervenção psicológica na patologia sexual, bem como o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção da saúde sexual e a avaliação da sua eficácia na população em geral. Na Universidade JOM 1, é o diretor da Salusex Unisexida, que é uma unidade de saúde reconhecida pela Generalitat, que intervém nos distúrbios sexuais. A sua atividade valeu-lhe uma grande produção científica, incluindo a participação em 44 projetos de investigação financiados por organismos públicos e privados, 30 dos quais como investigador principal. A publicação de um total de 23 livros, 74 capítulos de livros, 230 artigos em revistas científicas, 150 dos quais indexados nas principais bases de dados e publicados em revistas de impacto, dos quais mais de 100 estão em revistas Q1 e Q2. Convidado para 57 conferências e outros 500 trabalhos apresentados em congressos sobre a forma de comunicação oral ou póster. O professor Ballester foi convidado em 2017 pelo Internship Institute da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos da América, um dos mais prestigiados centros internacionais de investigação sobre sexualidade e prevenção da SIDA, para apresentar a sua carreira de investigação. Tem-se preocupado com a difusão de conhecimentos e, como resultado deste trabalho, foi-lhe atribuído o Prémio Banco Santander de Divulgação Científica. Outro aspecto importante do seu trabalho académico tem sido a direção e formação de investigadores. Neste sentido, supervisionou 14 teses de doutoramento, outras duas serão apresentadas em novembro, ou já foram, e foi tutor de 12 bolseiros de colaboração, 20 investigadores encarregados de projetos e 16 bolseiros de formação de investigadores. É revisor científico de revistas de prestígio nacionais e internacionais e membro do Conselho Editorial de publicações relevantes, tais como a revista AIDS and Behavior. Membro revisor em diferentes agências de avaliação de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação. Finalmente, autor da primeira plataforma no mundo de língua espanhola para a avaliação e tratamento da adição ao cibersexo. Foi também o presidente do comitê organizador do primeiro Congresso Internacional sobre Sexualidade, Expressão da Diversidade, realizado na Universidade JOM 1, a 17 18 de outubro de 2009, e do segundo congresso realizado de 15 a 18 de junho de 2021. Estimado profesor Rafael, en nombre del comité organizador, le doy la bienvenida. Seja muito bem-vindo entre nós. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gran honor y un placer tenerle con nosotros. Una grande honra y un prazer tê-lo conosco. Muito bem-vindo. Bom, vamos então dar início à nossa conferência intitulada Luzes e Sombras da Pornografia, Urgência de uma Educação Sexual. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, querido Luiz. Muito obrigado a todo o comitê organizador também e deciros que, antes que nada, felicidades por esse 30 aniversário. Deciros que para mim é um placer e um honor estar aqui hoje com vosotros.
Os decía antes de que estuvieran los invitados presentes que me habría encantado estar allí físicamente. Esta pandemia nos ha robado muchas cosas y entre otras, pues el placer de podernos conocer personalmente, pero bueno, creo que es algo que podemos posponer, no debemos olvidar, pero que podemos posponer. Espero en alguna ocasión estar físicamente allí presente con vosotros. Enhorabuena por esa resiliencia que os comentaba también el profesor, porque creo que al final no habéis desistido de la organización de estos webinars y es una maravilla que podamos estar hoy aquí. Y bueno, os quiero pedir también disculpas porque a todos los asistentes por no saber hablar, expresarme bien en portugués, a pesar de tener muchos amigos en aquel país, en Oporto, en Braga. Bueno, pues pido disculpas por si en alguna ocasión no se me entiende, aunque por experiencia sé que los portugueses en general entendéis bastante bien el español. Y si hay alguna cosa que no se me entiende, con toda confianza me la podéis preguntar. Y pido disculpas también por tener que estar con la mascarilla puesta, pero bueno, estoy compartiendo el espacio en estos momentos con otra persona y ya sabéis que en espacios cerrados, todavía, sin ventilación, tenemos que estar con mascarilla. Vaya ese mensaje preventivo para todos. Bien, voy a compartir pantalla. Ahora, por favor, decidme si ahora enseguida si se ve bien. ¿Se ve bien, Luis? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues Luis os ha comentado el título de esta ponencia que me pidió que os diera, Luces y sombras da pornografía, ausencia da educación sexual, perdón por mi mal portugués, como os decía. Bueno, deciros, para situaros geográficamente, por los que no conozcáis dónde está la ciudad de Valencia, de Castellón, yo trabajo en Castellón de la Plana, aquí a la derecha de todo el mapa de la península ibérica. Bueno, ahora mismo estoy aquí en Valencia, en otra universidad que no es la mía, pero muy cercana. Es decir, que estamos más o menos, si trazamos una línea un poquito en diagonal, casi al otro lado, ¿no? Vosotros mirando el Atlántico y yo viendo el Mediterráneo. Pero bueno, tampoco estamos tan lejos. Bien, para empezar a hablar de la pornografía, yo creo que, bueno, está bien ir a la etimología de qué es lo que significa. Fijaos, la palabra pornografía viene del griego porné. Porné significa prostituta, y grafein, que significa dibujar o ilustrar. Bueno, de alguna manera la pornografía sería algo así como, definido literalmente, cualquier dibujo, cualquier forma de expresión gráfica de algo obsceno y más concretamente relacionado con la prostitución, como entendían los griegos. Una definición mucho más reciente, la de Beata Bote, que trabaja en la Universidad de Montreal, dice que sería cualquier material, texto, fotografías o vídeos que crea o provoca sentimientos o pensamientos, es decir, que tiene un impacto en las personas que, bueno, que lo están viendo, que lo están presenciando, y que contiene la exposición explícita o la descripción de actos sexuales en los que hay genitales, tales como relaciones vaginales, anales, sexo oral o masturbación, es decir, de diferente tipo. Bueno, fijaos que en la definición literal de lo que significa pornografía aparece la palabra obsceno. Y también me parece interesante hablar de lo que significa obsceno, ¿no? Viene de, en este caso, de latín ob y escenus. Y esto era para los antiguos romanos, lo que no se debía nunca representar en escena, lo que nunca se podía llevar, por ejemplo, al teatro, porque podía atentar a la sensibilidad y a la moral pública. Después también tiene otras acepciones de impúdico, ofensivo al pudor, pero os quiero decir que la pornografía, antes de empezar a hablar de los peligros que puede tener o de los beneficios que puede tener, en general es un concepto difícil de definir. Eso significa que lo que para algunas personas es pornográfico, para otras personas podría no serlo, ¿no? La pornografía no tiene nada que ver con la representación del desnudo en sí mismo, o con el erotismo en sí mismo, porque realmente esto es algo muy antiguo. Desde hace miles y miles de años se representa la desnudez, se representan los genitales
y sin embargo no tendría un objetivo que nosotros podríamos considerar pornográfico. Voy a hacer una pequeña historia, muy rápida, de esa evolución. Fijaos que nos podríamos trasladar hace miles y miles de años, concretamente, por ejemplo, al Paleolítico. Esta imagen que tenéis ahí arriba, a la izquierda, pues podéis ver que es una representación de un coito posterior, en posición posterior, en postura posterior, una penetración, y no sabemos muy bien qué significaba esto para los antiguos. Seguramente para ellos esto no sería pornografía, simplemente estaban representando aquello que ellos hacían, ¿vale? Igual que representaban escenas de caza o escenas de recolección. O podemos ver estas imágenes fálicas, ¿no? O la famosa Venus de Willendorf, que siempre nos dijeron, está abajo a la derecha, que representaba la fecundidad y la reproducción. Pero bueno, esto quizás no sea más que una visión de qué pudiera significar. ¿Quién no nos dice que esto tuviera un significado también erótico o excitante para los antiguos, más allá de representar esa reproducción? Quiero decir que a veces se nos ha hecho una lectura también de la historia un poquito quizás reprimida, ¿no? Un poco derivada de los tabúes que tenemos en nuestra sociedad. Si nos vamos a la antigüedad clásica, ya sabéis todos vosotros y todas vosotras que la representación de la desnudez era algo muy, muy frecuente. Y para los antiguos, que representaban sin ningún problema héroes, semidioses, dioses completamente desnudos, no había ningún problema en esto. Fijaos cómo nosotros no somos capaces de representar, por ejemplo, a Jesucristo completamente desnudo. Para nosotros sería una obscenidad. Para ellos, en absoluto. Un dios, evidentemente, tenía una desnudez de la que no tenía que avergonzarse para nada. Eso no significa que para los antiguos no hubiera algo que pudiera ser obsceno. Os llama la atención sobre el tamaño del pene y la forma del pene de estas representaciones. Si os dais cuenta, diríamos que es un pene de un tamaño, pues a lo mejor normal o tirando a pequeño. Bueno, fijaos que para los antiguos era de buen gusto una desnudez donde se representase, bueno, la belleza masculina, que para ellos era el canon, ¿no?, principal de belleza. Y con un pene, fijaos como el que aparece aquí a la izquierda, pequeño, y en el que había un prepucio que no permitía ver el glande. Bueno, pues para los antiguos griegos, la exposición del glande era algo obsceno. Si os dais cuenta, aquí tenemos a la derecha alguien con un ser, con un pene grande y erecto. Esto para ellos era feo, era aberrante. Un tamaño grande, un tamaño de pene no mesurado, no equilibrado, no bello, salvaje. Y la exposición del glande era algo considerado sucio, obsceno. De hecho, cuando ellos hacían gimnasia desnudos, se ataban el prepucio con un cordelito para que no se les viera ese glande. Os digo esto porque va variando, ¿no?, entre época y época lo que consideramos obsceno, de buen gusto, de mal gusto. Y podéis decir, bueno, pero esas imágenes son imágenes de desnudos, nadie diría de eso que es pornográfico. Pero ¿qué me decís de estas otras imágenes que os pongo en este momento? Fijaos, aquí hay penetraciones, hay felaciones. Bueno, pues tampoco esto era obsceno para los antiguos. Fijaos que estas imágenes son imágenes de vasos, de platos, de vasijas donde se ponía el aceite, donde se ponía el agua o donde se ponía el vino. Es decir, los niños crecían con este tipo de imágenes, no se les ocultaba porque no se consideraba que hubiera nada malo en ellos, ¿no? Sin embargo, para nosotros a lo mejor ya serían un poquito más escandalizadoras, ¿no? Tenemos también este tipo de imágenes. Fijaos, sin embargo, el homoerotismo, las relaciones entre un hombre y un efebo. No tenemos representaciones en la antigua Grecia de relaciones tan explícitas como las heterosexuales, aunque sí que existía el homoerotismo, además estaba muy extendido, ¿no?, en la antigüedad. Nos trasladamos a la antigua Roma y a la Roma clásica y tenemos representaciones de este tipo. Y ese tipo de representaciones estaba, por ejemplo, la de arriba en una taberna. No había ningún problema en representar esto, ¿vale? Era una imagen que quería representar el disfrutar de los placeres de la vida, de la bebida y del sexo también. O la famosa Copa Warren, donde hay una relación entre un hombre adulto y un chico joven, y aparece explícitamente también una penetración anal, y tampoco se consideraba que esto fuera pornografía. O estas otras imágenes o pinturas eróticas en Pompeya que estuvieron
apartadas durante mucho tiempo, prohibidas para que el público no las pudiera ver, porque se consideraban obscenas, pero para los antiguos eran imágenes completamente normales. De hecho, para los antiguos romanos, la imagen de un pene se utilizaba para, por ejemplo, dar un buen augurio. Ellos tenían, por ejemplo, la imagen de Príapo. Príapo es este personaje, este dios que aparece aquí a la derecha, como podéis ver, con un pene descomunal que se está pesándoselo con una balanza. Y Príapo era un dios que protegía del mal augurio, que daba buena suerte, que, digamos, hacía prometer o esperar una buena cosecha. No sé en Portugal, pero en España hasta hace un tiempo había, para evitar el mal de ojo, es decir, que los malos deseos hacia una criatura que acababa de nacer, se le ponía una especie de cinta en la cabeza con un lacito rojo, o se le ponía alguna cosita de color rojo en la cuna o en el carrito del bebé. Bueno, pues ellos ponían una figurita de Príapo, ¿entendéis? O en el medio de un patio había una fuente con un Príapo, y esto no tenía ningún significado negativo. Sin embargo, fijaos en esa imagen que tenéis ahí, dos crucifijos. El crucifijo del centro causó un gran revuelo en una, creo que fue en Oklahoma, en una ciudad estadounidense, porque habían pintado los abdominales de manera que podía parecer, si veis aquí en el centro, un pene erecto. Bueno, causó de verdad mucho revuelo, hizo que muchos fieles dejaran de ir a esa iglesia por esa posibilidad, ¿no?, remota. Fijaos qué diferente vemos desde la cultura judeocristiana y desde las culturas paganas la desnudez y el sexo. Podemos ver imágenes como estas, ¿no?, que para nosotros el David de Donatello, el David de Miguel Ángel, o esta imagen de este cuadro de Botticelli, para nosotros en general, creo yo, que nadie diría de esto que es algo obsceno, diríamos que es algo bello, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, esta otra que representaba, es un clásico de la pintura homoerótica, ya del siglo XIX, ya trajo más revuelo, simplemente por el hecho de que eran hombres desnudos, aunque estuvieran bañándose y no se les ve realizando ninguna práctica sexual. En el siglo XIX hay un gran auge de dos cuestiones, de la pornografía y de la prostitución. Aquí tenéis una imagen de un cuadro, ¿no? Se hizo un recopilatorio, primero un comentario a un poema erótico antiguo, de la antigüedad clásica, y después se ilustró, ¿no? Bueno, aquí tenéis un libro que publicó Forber en el siglo XIX, se llama De Figuris Veneris, ilustrado por Henry Avril, y hay, creo que, si no recuerdo mal, 96 imágenes como esta, donde sí que explícitamente aparecen actos sexuales. ¿Por qué hay un auge de la pornografía a finales del siglo XIX? Porque hay un auge de la represión también sexual. Fijaos, era victoriana, un gran pudor, la necesidad de ocultar todo lo que tuviera que ver con sexo, y por lo tanto auge de la prostitución y auge de la pornografía también. O este tipo de imágenes, fijaos, que para nosotros sí que serían ya más pornográficas, pero que son de finales del siglo XIX, con lo cual, entre otras cosas, que esto es pornografía de España, quiere decir dos cosas. Quiere decir que, bueno, en primer lugar, nuestros abuelitos o bisabuelos no tenían nada que envidiar respecto a nuestra pornografía, y después que esa idea que se tiene de que el hombre español, cuando se desnuda, lo último que se quita son los calcetines, fijaos ahora a la izquierda cómo puede que tenga algo de verdad, ¿no? Y bueno, la representación de lo erótico pues está en todas las culturas. Aquí tenéis algunas imágenes del Kama Sutra del siglo I al VI, ¿no?, después de Cristo, y de la Nanga Ranga. En las culturas orientales, en China, por ejemplo, en muchas dinastías, en la dinastía Han, en la India, a la que pertenecen estas imágenes, no había nada de feo, nada de obsceno en este tipo de posturas. Al contrario, el alcanzar el placer sexual era un deber religioso. Era algo así como Dios nos ha dado esta posibilidad de disfrutarlo, y sería hacerle un feo no disfrutar de nuestros cuerpos. Eso sí, con una serie de reglas para alcanzar una mayor perfección espiritual a través del sexo. Fijaos, estamos hablando de la India. Alcanzar una mayor perfección espiritual, una elevación del espíritu
a través del sexo. Cuando a nosotros, los que nos han educado en una cultura más judío-cristiana, nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Que el sexo era algo que te apartaba de Dios, ¿no? El disfrute de los placeres carnales. Os quiero dar esto para que tengáis esa visión cultural y ese relativismo acerca de qué es pornografía, qué no es pornografía. Fijaos, este detalle de la vida de Miguel Ángel, que los que lo hayáis visto en Florencia, estáis conmigo, es que es la belleza masculina por excelencia. Cualquiera diría seguramente de esto que es arte, pero ¿y esto de la derecha es arte o es pornografía? Bueno, pues alguno dirá, es una fotografía artística, de hecho, pero alguno dirá, hombre, es que hay diferencias porque una cosa es de mármol y la otra es de carne y hueso, y encima hay dos personas y no solo una, y encima son dos hombres, y encima, ¿vale? Bueno, pues, o esta, por ejemplo, el completo de la vida de Miguel Ángel. ¿Esto es arte y, sin embargo, esto de la derecha es pornografía? ¿O esta, del fauno de Barberini, ¿no?, que tiene esa actitud que en principio está descansando, pero esa actitud con las piernas abiertas parece provocativa, ¿no?, y que también trajo algún problema en la antigüedad, pero que vamos a Roma y lo podemos admirar y consideraríamos que esto es arte. Sin embargo, una posición similar a la derecha diríamos que es pornografía o no. O esta otra, ¿no?, que representa el relevo generacional. Esta está a la entrada de Valencia, ¿no?, y hay cuatro copias en todo el mundo. Esto es arte, sin embargo, esto de la derecha sería pornografía. O la Venus de Tiziano sería arte y, sin embargo, esto sería pornografía. O estas imágenes de la izquierda serían pornografía y, sin embargo, esta de estatua de Apolo y Dafne sería arte. O sería pornografía esta del centro porque está expresando un orgasmo, o esta de más abajo porque hay una interacción. Es decir, ¿cuál es el límite de la pornografía? Y es pornografía todo lo que se nos vende, se utiliza en el mercado publicitario para vender ropa interior o para vender perfumes. Ahora, dentro de nada, vamos hacia las Navidades y veremos en televisión imágenes como estas continuamente. ¿Esto es arte publicitario? ¿Es pornografía, pseudo-pornografía? ¿Qué demonios es, ¿no? Bueno, simplemente quería dar esa visión rápida, ¿no?, para hacer ver que estamos hablando de conceptos culturales que no tienen a la base a veces nada objetivo y que cada cultura pone sus límites en un lugar o en otro. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra cultura para que estemos hoy hablando aquí de esto? Bueno, lo que ha pasado es que Internet ha invadido nuestras vidas completamente, ha alterado, ¿no?, nuestras formas de comunicarnos, nuestras relaciones también interpersonales, de una manera muy importante, ¿no? Y bueno, incluso cuando se analiza en las temáticas de búsquedas de temas en Internet, el sexo es el tema más buscado. Bueno, pues la sexualidad no podía quedarse al margen. Si Internet ha alterado completamente nuestras vidas y nuestras formas de relacionarnos, también ha alterado nuestra sexualidad. Mirad, aquí os pongo algunos datos para que veamos lo importante y lo extendido que está Internet en nuestras vidas, de cómo ha evolucionado el número de usuarios de Internet en España entre el año 2000 y 2014. Y veis esta tendencia tan ascendente que llega prácticamente al 80%. Bueno, en el 2020 tenemos datos de que casi 43 millones de los 47 que viven en España diariamente se conectan a Internet empleando una media de casi 6 horas al día. Aparte están las redes sociales, ¿eh? 29 millones de personas, casi 2 horas diarias. Ahora centrémonos en los niños. Esta evolución entre los niños entre 10 y 15 años con acceso a Internet. Y fijaos, en el 2020 ya eran el 95,5%. Y después entenderéis por qué hablo de los niños. Y ahora concretemos más. Niños en España entre 10 y 15 años que tienen móvil propio. Bueno, pues fijaos, en el 2020 estábamos hablando del 65%. Está entre el 60% y el 80%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque normalmente el control parental en el uso de los móviles de los niños es prácticamente nulo. Y la facilidad de acceso a material pornográfico por parte de los niños es máxima, es elevadísima, ¿vale? Bueno, pues si unimos, por un lado, esa extensión, esa difusión de las tecnologías de la información y comunicación de las TIC con la difusión de contenidos sexuales, esto es lo que da lugar a lo que entendemos por cibersexo, ¿no?, que es una de nuestras principales líneas de investigación desde el grupo Salusex,
¿Qué es el cibersexo? Bueno, sería toda conducta que implica el uso de Internet con un objetivo de gratificación sexual, ¿eh? Para buscar ese placer sexual. Prácticamente casi toda, porque hablo del cibersexo, porque prácticamente casi toda la pornografía que se consume actualmente se consume a través de Internet. Y la evolución del cibersexo ha sido increíble en los últimos años. Fijaos, en el año 2003 ya se denunciaba en un estudio que se hizo en los Estados Unidos que cada día aparecían 200 nuevas páginas sexuales. Unos años más tarde, apenas en torno al 2015, ya se hablaba de que 4,2 millones de páginas web, que suponían el 12% de todas las existentes, tenían algún tipo de material pornográfico. Cuidado, 4,2 millones de páginas. También se sabe que la mitad del dinero que se gasta en Internet está dirigido al ámbito de la sexualidad. Esto también es un dato que llama la atención. Y fijaos, si en el 2001 la industria pornográfica online alcanzaba los 400 millones, entre eso y un billón con B de dólares, actualmente se habla de entre 2,5 y 97 billones de dólares. Esto es más que el Producto Interior Bruto, no sé si es el mismo concepto que utilizáis en Portugal, el Producto Interior Bruto de muchos países africanos y de muchos países asiáticos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tiene el porno en la actualidad? Bueno, siempre ha habido uso de imágenes seguramente con fines eróticos, de excitarse. Y probablemente al ser humano siempre le haya excitado el ver a otras personas en ciertas posiciones o actitudes sexuales. Lo que ha cambiado es la gran accesibilidad a toda la población. Con solo apretar una tecla podemos ver cualquier tipo de contenido, ¿no? Podemos entrar en el mundo del cibersexo. Y cuando hablamos de cibersexo hablamos de un amplio repertorio de comportamientos. Tradicionalmente se ha, bueno, el primer estudio este del 2011 que tenéis ahí que clasificaba esas actividades hablaba del cibersexo solitario y el cibersexo social. ¿Qué estaría dentro del solitario? El visionado de pornografía, que es de lo que más vamos a hablar hoy, la búsqueda de imágenes explícitas y la lectura de textos eróticos, que es algo menos frecuente. Bueno, tenemos, cualquiera sabe que, por ejemplo, si tú entras en Pornhub, tienes prácticamente cualquier posibilidad de ver cualquier tipo de pornografía que a ti te resulte excitante. ¿Y cómo es esto de frecuente? Bueno, pues aquí os pongo datos de España. Ante la pregunta, con una muestra muy elevada de cerca de 10.000 personas, cuando preguntamos si has buscado material sexual a través de un buscador de Internet, podemos ver cómo ya a los 14 años hay un 40% de chicos y, bueno, en torno a un 5% de chicas. Podemos ver cómo evoluciona hasta prácticamente el 100% de los chicos y el 80 y tantos% de las chicas. Bueno, una cosa interesante es cómo esa diferencia, ¿no? Esa visión de género, que quiero decir una palabra sobre esto. Casi siempre los chicos andan bastante por encima del consumo de pornografía que las chicas hasta estas edades, ¿no? Pero fijaos, cuando cambiamos la pregunta y decimos me he masturbado mientras estaba conectado a Internet, entonces la diferencia entre los dos géneros se mantiene. De nuevo aparece, pero se mantiene en todos los años. Bueno, y aquí quizás nos podemos ir a la pregunta de por qué pasa esto, por qué las chicas exploran el cibersexo, pero no en la misma medida se masturban con él. Y probablemente la respuesta sea que la mayoría de la pornografía es un producto hecho por hombres y pensado para hombres, pensando poco en el placer de la mujer y poco en lo que le excita a una mujer. Eso significa, traduciéndolo, que muchas mujeres exploran el cibersexo, pero no les excita absolutamente o no les gusta nada de lo que ven. ¿Por qué? Bueno, por lo que dicen muchas mujeres, y creo que es bastante fácil de comprender, es que sienten que eso que están viendo es la utilización de la mujer como un objeto, como una cosa, para el placer del hombre, y que ellas, de esa manera, con eso, es imposible excitarse. De hecho, hay una pornografía que se está desarrollando en los últimos años, que se habla de pornografía feminista, ¿no? Con otro tipo de estética, pensando más en lo narrativo, con un contacto más afectivo, pensando más en o representando más el disfrute de la mujer, que seguramente cambia, ¿no? esa visión. Bueno, y también hay un cibersexo social, donde incluiríamos los chats sexuales, el uso de web,
CAMS, el sexting, que es otra línea en la que hemos trabajado, y después el uso de ciertos programas también. Bueno, aquí estamos hablando de una prevalencia menor, pero también, fijaos, estamos en torno a un 40% en el caso de los chicos y cerca de un 20% en el caso de las chicas que participan en chats sexuales, ¿no? En ese estudio. ¿Qué es lo que preocupa del sexting? Bueno, el sexting es el intercambio de textos y de imágenes normalmente propias, pero puede ser de algún conocido, de algo que te ha llegado de tipo sexual, ¿no? Bueno, pues el problema del sexting es que es muy utilizado por adolescentes que no siempre tienen la noción de lo que es su privacidad. Es decir, fijaos en la pandemia, cuando hemos estado confinados, ha aumentado mucho el uso del sexting y puede no estar mal. Quizás el sexting ha permitido que algunas parejas que quedaron rotas por el confinamiento hayan podido mantener alguna relación sexual a través de Internet o intercambiar imágenes propias duchándose o desnudos en la cama cuando estaban físicamente separados. Y no hay nada malo en esto. Pero sí que es mucho más peligroso cuando estamos hablando de adolescentes que mandan a su pareja en teoría estable, pero a lo mejor estable de solo un mes o de dos meses, imágenes desnudos, ¿no?, o semidesnudos, y esa imagen inmediatamente es catapultada hacia el ciberespacio, pudiéndola ver, pues son miles de personas, ¿no? El sexting en manos de los adolescentes supone un alto riesgo de amenazas a la intimidad, el uso de la propia imagen cuando es utilizado para difundirlo entre otras muchas personas, a veces el acoso, un acoso que a veces lleva, os pongo ahí la sextorsión o el ciberbullying, lleva a veces incluso en ocasiones al suicidio, ¿no? O el grooming, cuando son personas adultas las que se hacen pasar por otras como si tuvieran otra edad, como si fueran también adolescentes, pero en realidad están de alguna manera aprovechándose y después chantajean a ese adolescente o en algunas ocasiones incluso se citan con él en un lugar desconocido para abusar de ese adolescente. Es decir, esto sirva para mandar un mensaje de la importancia que tiene educar a nuestros adolescentes en el uso saludable del cibersexo y en los beneficios que puede entrañar, que no hay que negarlos, pero también en los riesgos, ¿eh? Porque ya digo, todos nuestros adolescentes tienen móvil y tienen un fácil acceso a esto. Esto es un tipo de programa. Second Life son programas que, bueno, pues que te permiten jugar, construirte un avatar, un personaje, y ese personaje puede hacer muchas cosas. Bueno, dentro de Second Life hay algunos programas que son juegos sexuales donde tú te puedes comprar el cuerpo que tú quieras, los ojos que tú quieras, la musculatura o no musculatura, el pene, como tú quieras, vas comprándote por partes, construyes un avatar y le pides a ese avatar que tenga relaciones sexuales con otro personaje del ordenador o se puede jugar en línea también, ¿vale? Explorando de esta manera prácticas sexuales o quizás orientaciones sexuales o incluso una identidad sexual distinta de la real. Todo esto por no hablar de toda la explosión que hemos tenido de apps de contactos, ¿no? Donde se nos permite buscar relaciones, bueno, a veces sentimentales, pero normalmente, sobre todo en algunas apps que están especializadas en contactos sexuales rápidos, tipo Grindr, ¿no? Donde se da información muy concreta de nosotros y donde se establece, un diálogo a veces muy rápido para conseguir una relación sexual. Aparece la imagen, aparece el nombre de pila, aparecen las características físicas, la etnia, las preferencias sexuales en muchas ocasiones. En fin, ya digo, para tener esa relación rápida. Hay cientos y cientos de apps de contacto para la población general, para hombres que tienen sexo con otros hombres, como esta chica aquí, que es una población con la que nosotros hemos trabajado mucho, mujeres que tienen sexo con otras mujeres, en fin, para toda la población. ¿Se me oye bien? Bien, perdón, he parado porque oía en mi ordenador un ruido, no sé si todo el mundo lo oía, ¿sí? Bien. Sí, ya pasó. Sí. De acuerdo, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Sí, de acuerdo, pues sigo.
uno se puede preguntar qué es lo que el cibersexo tiene de atractivo, por qué resulta tan atractivo para la gente. Bueno, hay varios modelos que intentan explicar esto. Este es el más antiguo, el de Cooper, que hablaba de la triple A. Decía que porque es anónimo, en realidad no es tan anónimo, pero la gente lo percibe como anónimo. La gente cree que puede explorar cualquier cosa por internet sin que nadie se entere. En realidad no es cierto. Ya sabéis, cuando uno explora cualquier, no sé, pues yo, si yo pongo Lisboa y me pongo a ver imágenes de Lisboa o de Setúbal, seguramente me empezarán a llover ofertas de viajes, de vuelos baratos allí. Es decir, está siempre el gran hermano, ¿no?, viendo lo que hacemos. Pero bueno, se percibe un cierto anonimato. Es diferente y entrar con una tecla y ver unas páginas sexuales a ir a un kiosco y comprarte una revista pornográfica, ¿no? Es como que el riesgo de que alguien conocido te vea comprando eso y te avergüence. La gran accesibilidad, ¿no? Lo fácil que es entrar a cualquier tipo de contenido y el bajo coste, muchas veces gratuito, y la gran adaptación a los gustos personales. Uno puede encontrar en el cibersexo cualquier tipo de cosa. Primero, puede realizar actividades múltiples a través del cibersexo. Comprar material sexual, por ejemplo, para usarlo fuera de internet. Por ejemplo, un vibrador, ¿no? O un estimulador de próstata. Buscar material para divertirse o para masturbarse. Buscar parejas para una relación estable. Contactar con agencias de prostitución. Chatear, como hemos dicho. Manipular imágenes. Cambiar las caras y los cuerpos para excitarse sexualmente. Explorar otras identidades. Yo podría decir, yo soy heterosexual, pero ¿cómo sería mi vida si fuera homosexual? ¿O cómo es una penetración anal entre dos hombres? ¿O cómo es, vale, una relación sexual entre dos mujeres? Bueno, puedo inventarme que soy hombre, mujer, puedo cambiar en cada ocasión y mi orientación sexual también. Y mucho cuidado, también buscar víctimas para acosarlas sexualmente a través de internet. Es decir, tiene una gran versatilidad el cibersexo. Y cuando buscas contenidos, pues por ejemplo, esta es una captura, ¿no?, de Pornhub, que es una gran plataforma pornográfica. Fijaos, aquí tenemos pornografía de adolescentes, aficionado al dedo, alemanas, anal, árabe, asiáticas, babe, bisexual masculino, bondage, brasileras, británicas, bukake, cámara web, caricaturas, checas, coreanas, cornudos, culos grandes, en fin. Fantasías de padrastro, que ya hace adivinar que podamos estar, se puede tratar material pedófilo, eyaculaciones, fisting, gay, hentai, masajes. Es decir, hay tal cantidad de material que es muy difícil que haya algo que no se ajuste a los intereses. Y esto quizás puede permitir también explorar cosas que no habrías explorado si no hubieran estado tan fáciles de explorar. ¿Y cuál es el problema de explorar algunas cosas? Bueno, no necesariamente ninguno. Puedes descubrir que hay cosas que no sabías que te excitaban y pasan a excitarte. Pero ¿y si ese material por ejemplo, pedofílico? ¿Es parafílico y te lleva a desarrollar o facilita la aparición de un trastorno parafílico? ¿Puede pasar esto o no puede pasar? Bueno, ahí hay mucha literatura científica, hay mucha investigación que hacer sobre esto. Hay otros modelos que señalan que, aparte del anonimato y de la comodidad, el cibersexo puede permitir para escapar de problemas que puedas tener, para escapar de la realidad o para escapar de la tensión psicológica que puedas tener por cualquier motivo, ¿no? Bueno, y otras que hablan también de ese carácter interactivo que podría también hacer que fuera tan adictivo. La cuestión es que el cibersexo es muy adictivo. Es muy adictivo. Por eso una de nuestras líneas de trabajo es la adicción, la evaluación y el tratamiento de la adicción al cibersexo, que ha aumentado, por cierto, mucho en estos últimos tiempos como consecuencia de la pandemia, de haber aumentado mucho las horas delante del ordenador, delante de la pantalla. Y básicamente, frente a y ya retomando el título, ¿no?, de esta charla que os estoy dando, hay como dos grandes posicionamientos respecto a los posibles efectos del cibersexo. Uno que dice que por qué no, que es un espacio muy seguro para aprender, para experimentar, que es un posicionamiento que suele provenir más de países en Europa, de países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, autores que trabajan en esos países, con una tradición en educación sexual
que ya querríamos los españoles, ¿vale? Desde hace décadas y décadas y décadas. Me refiero a la educación sexual en las escuelas, ¿no? Y sin embargo hay otra postura más puritana, más mojigata, más gazmoña, como lo queráis llamar, que suele provenir más de los Estados Unidos, que dice, cuidado porque puede ser una experiencia muy dañina para el desarrollo psicosexual. La cuestión es que nos falta investigación para apoyar una u otra postura. Tenemos algunos datos, eso sí. Sabemos así globalmente que el cibersexo puede tener cosas positivas. No hay que demonizarlo, ¿eh? Por ejemplo, puede ayudar a desarrollar fantasías sexuales. Nosotros los terapeutas a veces lo podemos utilizar cuando tenemos parejas con bajo deseo sexual, ¿eh? Y queremos despertar ese deseo sexual. Puede permitir dar variedad a las prácticas sexuales en aquellas parejas en las que tengan unas prácticas muy monótonas, ¿no? Y siempre sea lo mismo, bueno, pues descubrir nuevas cosas o explorar las preferencias sexuales. Ya sabéis que la homofobia es un gran drama en nuestras sociedades y, por desgracia, en demasiados lugares. Aunque vivimos en, fijaos, España, que tiene una tradición católica muy, muy fuerte, muy fuerte, pero sin embargo es un país poco homófobo en general, ¿eh? Pero sin embargo, bueno, ahora está habiendo con el incremento de grupos políticos de extrema derecha y algunos mensajes que están lanzando, está habiendo un incremento en agresiones a población LGTB, ¿eh? LGTB. Bueno, en las grandes ciudades españolas no tanto, pero aunque también, ya querríamos que nada. Pero sobre todo en pueblos pequeños es fácil que alguien no se atreva a lo que en español llamaríamos salir del armario, a descubrir, a revelar su orientación sexual. Bueno, pues Internet puede ser un medio para explorar si te gusta o no te gusta, incluso para contactar a personas como tú. Bueno, ya he dicho que puede servir para despertar el deseo, encontrar personas parecidas a ti y también para aprender algunas cosas sobre actividad sexual, porque en España nos pasa una cosa que imagino que en Portugal debe ser similar, porque nos parecemos mucho culturalmente, somos muy, muy similares, y es que todavía es un tabú en muchas escuelas, sobre todo a ciertas edades, hablar de sexo de manera abierta. Se habla mucho de reproducción, de qué es lo que el espermatozoide hace cuando entra en el útero, y tenemos un máster en reproducción humana, pero nadie nos cuenta cómo demonios ese espermatozoide ha llegado a esa vagina. ¿Qué hacer cuando te metes en la cama o encima del banco de la cocina, donde tú quieras, y estás con otra persona desnudo? Nadie te cuenta eso. Entonces, nuestros adolescentes a veces acaban buscando en la pornografía lo que nadie les enseña de un modo más saludable. Y claro, todo eso positivo está ahí y hay que reconocerlo, pero también hay que ser conscientes de posibles efectos negativos del cibersexo, de la pornografía. Actitudes negativas hacia la sexualidad. Bueno, no sé, por ejemplo, la imagen que se da de la mujer en la pornografía. En España está habiendo últimamente un incremento de agresiones sexuales perpetradas por menores. Y una cosa que nuestro grupo quiere investigar, estamos empezando con ello, es si puede guardar alguna relación con el incremento del consumo de pornografía. Es decir, posiblemente un adolescente que no sabe más del sexo y nadie lo ha educado pueda pensar que una mujer sirve para eso que ve en la pornografía. Y una mujer es algo muy distinto a eso, ¿eh? Puede servir también para refugiarse ante problemas de autoestima. Una cosa es que yo contacte con gente como yo, pero otra cosa es que yo me encierre en el Internet y no haga el esfuerzo de conocer a personas como yo. Y como tengo baja autoestima, me quedo refugiado ahí, ¿no? El aislamiento. O relaciones basadas en las mentiras. Cada vez tenemos más jóvenes con algunos complejos sexuales o estereotipos sexuales que no son ciertos. Son estereotipos. Es lo que ven en Internet. Pero es que Internet es ficción. Es mentira. Pero creen que eso es la normalidad. Por lo tanto, tienen patrones poco realistas, ¿no?, de actividad sexual. Piensan que deberían eyacular en el mismo tiempo que ese actor porno, o aguantar tanto tiempo con la erección, o tener ese tamaño de pene o ese tamaño de pechos, igual que aquello que ven. Por lo tanto, podría ser también una herramienta para moderar algunas prácticas sexuales que podríamos considerar negativas. Y después está el gran riesgo del cibersexo, ¿no? Aparte de todo esto, esa posibilidad de adicción, de desarrollar una adicción. Posiblemente, si
alguien me está escuchando y la gran mayoría de los que me estéis escuchando probablemente utilizaréis pornografía en ocasiones, diréis, bueno, entonces yo tengo, debería de abandonarlo completamente, es peligroso lo que estoy haciendo. A ver, hay como tres grandes patrones que etiquetamos nosotros a partir de un estudio de Cooper hace muchos años en el consumo de cibersexo. Está por un lado el consumo recreativo, por otro lado está el consumo de riesgo y por otro lado lo que llamaríamos adicción al cibersexo. Y la mayoría de la gente hace un consumo recreativo que no tiene por qué ser peligroso. ¿Cómo delimitamos ese consumo recreativo? Bueno, solemos hablar de él como un consumo que ocupa menos de 4 horas a la semana, que sacia, que habitúa. ¿Os habrá pasado alguna vez estar viendo una película pornográfica y cansa pronto? Porque, a ver, no tienen un gran argumento normalmente, no es lo que el viento se llevó. Es todo el tiempo lo mismo, es un metesaca. Entonces, eso sacia con rapidez, ¿vale? En un usuario recreativo. Se suele hacer como motivación para alcanzar el orgasmo, para distraerse, para afrontar el estrés, para fantasear, para aprender. Bueno, y a nivel de consecuencias, no encontramos en este consumo recreativo ninguna relacionada con ese patrón de consumo. Y es el tipo de consumo que hacen el 90% de los usuarios, ¿de acuerdo? Eso es un consumo recreativo. Pero podemos pasar a un consumo ya de riesgo. ¿Y cómo lo detectamos? Bueno, pues encontramos por los diferentes estudios que es un consumo que se suele dar entre 4 horas a la semana y 11 horas, aunque no es el único criterio, con mayor variedad de actividades sexuales online, cuesta más, digamos, habituarse o saciarse con lo que se está viendo. A nivel de motivaciones son las mismas, pero empieza a haber algunas consecuencias ya. Por ejemplo, se trasnocha para dedicarse a esto, se incumplen tareas, disminuye la actividad social o incluso se prefiere el cibersexo a tener relaciones sexuales con la pareja. Y aquí estamos hablando de en torno a un 9% de usuarios del cibersexo. Y finalmente nos queda el tercer gran grupo, lo que llamaríamos adictos al cibersexo, que ya estamos hablando de una duración, una frecuencia o una intensidad de consumo de más de 11 horas a la semana, con otras características que ya recuerdan a una adicción a sustancias tóxicas. Obsesión con actividad, compulsividad, mantenimiento a pesar de las consecuencias negativas, tolerancia, es decir, necesitar cada vez un riesgo mayor o un consumo mayor o un material más hardcore, más duro, ¿no? Pornográfico, y el síndrome de abstinencia. Exactamente igual que si estuviéramos hablando del consumo de una droga, ¿no? Al igual que esa necesidad irrefrenable, lo que entendemos por craving, ¿no? De necesitar hacer cualquier cosa, ¿no? Aunque me puedan pillar, pero es que necesito consumir. Aunque esté en el trabajo, aunque esté en un momento en el cuarto de baño, aunque esté a punto de venir mi madre, o sea, ese impulso irrefrenable. Y una cosa muy importante también, el utilizar la pornografía para regular tu estado emocional como recurso de afrontamiento de las emociones, digamos, negativas. Y evidentemente aquí a nivel de adicción ya hablamos de consecuencias, bueno, devastadoras, diría yo, para la vida de las personas. Aislamiento, problemas laborales, escolares, de pareja, económicos, familiares e incluso problemas a veces legales. Os quiero decir que los adictos al cibersexo lo pasan muy mal. Entre otras cosas porque es un problema muy estigmatizado, muy estigmatizado. Pensad en cualquiera de vosotros. Si tenéis un hijo o un padre adicto al tabaco, ¿qué pensáis de él? Seguramente le reñiréis y diréis, papá o hijo, deja de fumar, está fumando demasiado, ya sabes que eso es malo, pero no tendréis un peor concepto de él por hacer eso. Pero imaginad que ahora os enteréis que es adicto al cibersexo, lo cual es una adicción más, exactamente igual como la del tabaco, solo que conductual, pero exactamente igual. ¿Verdad que algunos de vosotros pensaríais que vuestro padre o vuestra pareja o vuestro hijo es un degenerado, es un guarro, es un cochino? Y no le daríais ese rol de enfermo, ese rol de que tiene un problema psicológico. Es decir, haríais un juicio moral de una persona que no le pasa nada más que tiene una adicción conductual, solo que en este caso al cibersexo, ¿no? Bueno, por eso muchas personas son abandonadas por su pareja,
muy estigmatizadas incluso por su propia familia, ¿no? Y aquí estamos hablando de una prevalencia ya mucho menor, estamos hablando ya de una adicción clínica, ¿vale? Es decir, hay como una progresión que no necesariamente se da. Fijaos, no cualquier persona que consume pornografía llega a una compulsividad sexual, una falta de control en su consumo y una adicción al sexo. Seguramente ocurre porque entra en interacción con un patrón de personalidad, ¿no? El patrón de personalidad que hace que se vaya cayendo en esta compulsividad que os decía, en este mantenerlo a pesar de las consecuencias adversas. Eso significa, por ejemplo, que mi pareja me pilla y me puede decir, Rafa, si sigues haciendo eso, te voy a dejar. Y yo quiero de verdad mucho a mi pareja, pero no puedo dejar de hacerlo. Eso es un mantenimiento a pesar de las consecuencias adversas. No dejar de pensar con la actividad y lo que se comenta. Bueno, por esta razón nosotros desarrollamos esta herramienta. Os lo comentaba Luis, que desarrollamos, es la única plataforma online que existe para la evaluación de las personas que piensan que pueden tener una adicción al cibersexo. Se llama Adisex, la herramienta, y bueno, este es el enlace, por si a alguien le interesa. Veréis si entráis que hay unas herramientas, unos cuestionarios, donde tú puedes decir qué es exactamente lo que haces y te dará un feedback inmediato diciéndote, no te preocupes, tienes un perfil recreativo, ten cuidado, tienes un perfil de riesgo o busca ayuda, tienes un problema ya adictivo, ¿eh? Bueno, os he puesto ahí también la carátula de un libro también, que es el primero que se ha publicado en español, monografía científica sobre este problema, sobre la evaluación y el tratamiento de la adicción al cibersexo. Bueno, antes os decía que había una cierta controversia respecto a qué efecto puede causar la pornografía en los niños y en los adolescentes. Los primeros estudios que se hicieron sobre esto, respecto al uso voluntario, buscado de la pornografía, encontró en los países nórdicos, no encontró graves resultados. Encontró que los chicos de 18 años que más la consumían se excitaban y fantaseaban más con ella, lo cual es lógico. Habían tenido más relaciones con un amigo, lo cual no tiene por qué ser malo. Habían realizado más sexo anal, lo cual tampoco tiene por qué ser malo. Y habían realizado más sexo en grupo, lo cual tampoco tiene por qué ser malo. Es verdad que encontraron que los chicos tenían actitudes más favorables. Las chicas decían que podían producir alguna distorsión en como modelo sexual. Pero si os dais cuenta, fue un resultado bastante light, ¿eh? Fijaos, Suecia. 2005. El primer estudio que se hizo en Estados Unidos, mismo año, 2005. Fijaos, la gran diferencia de visión. Aquí se encontró que había una relación con comportamientos delictivos, uso de drogas, depresión y un vínculo débil con el cuidador. Y se planteaba Ibarra, ¿hasta qué punto no podía ayudar, como decía antes, al desarrollo de ciertas parafilias? Es decir, ver imágenes que acaban enganchando y haciendo que tú desarrolles un interés que quizás antes no tenías, ¿eh? No tenías. Otra cosa que se ha visto en los estudios es que para un niño es muy fácil caer involuntariamente en materia pornográfica. Hemos hablado de la búsqueda voluntaria, pero ¿qué pasa cuando un niño buscando otras cosas, por ejemplo, escribiendo PlayStation, se equivoca con esa M o pone toys, pone, ¿vale? Para los americanos, juguetes, imaginad, y aparecen juguetes sexuales. Claro, si tú pones juguetes, probablemente te aparezcan juguetes sexuales. ¿Qué pasa con esa pornografía que el niño no buscaba y le aparece? Y sobre todo le aparece en su ordenador, sin que el padre o la madre estén delante, ¿vale? Mientras están viendo otra cosa. Bueno, pues tenemos algunos datos de cómo eso puede impactar en los niños. Fijaos, el primer estudio que se hizo lo hizo Mitchell y colaboradores en el año 2003 en Estados Unidos, con niños entre 10 y 17 años. Encontraron que un 25% se habían expuesto en el último año a imágenes no deseadas, de carácter erótico, una cuarta parte. Y hay que decir que a la gran mayoría no les traumatizó. Pero fijaos, una cuarta parte se había sentido muy impactado. Un 21%, casi el 25%, avergonzados. Un 17% salió inmediatamente de Internet. Un 6% no podía dejar de pensar en lo visto. Y pensaréis, ¿es poco? ¿Un 6%? Bueno, un 6% en Estados Unidos es un millón de niños. Y algo grave,
muchos no se atrevieron a contárselo a nadie. ¿Eso qué significa? Que los padres no pudieron, digamos, dar una reinterpretación a aquello que habían visto o cuidar al niño respecto a esos posibles efectos. Con lo cual, cuando hablamos de los peligros del cibersexo, a veces estamos hablando de la posibilidad de desarrollar una adicción. Pero es posible que no se desarrolle una adicción, pero que estemos generando algún otro tipo de daño que pase inadvertido, pero después haga que esos niños o esos adolescentes tengan una visión, cuando sean jóvenes o adultos, de la sexualidad distorsionada. Pues quizás sí, y nos faltan estudios para esto. Nosotros hicimos un estudio también respecto a esto, ¿no? A la exposición no deseada, con chicos y chicas de 14 y 15 años. Y fijaos, encontramos que el 87% de chicas y 90% de chicos ya se había expuesto alguna vez indeseadamente, insisto, a los 14-15 años. Entre los 6 y 9 años ya el 9,4% y 7%. Los contenidos de los más variados, pero fijaos, en un 17-16% juegos de sumisión. En un 4-5% incluso violencia sexual. Y en un 12-13% actividad sexual con niños y adolescentes. ¿De acuerdo? Y fijaos que solo el 3-4% informó a un adulto. Algunos cerraron la ventana, otros borraron inmediatamente el contenido, algunos se detuvieron. Es decir, lo que está pasando es que esos niños no tienen un marco de referencia donde ubicar o a partir de la cual entender aquello que están viendo. Esto por no hablar de los niños como víctimas cuando son los actores o las actrices de ese material pornográfico. Es decir, hay que ser conscientes de que gran parte del material que se busca pornográfico en Internet es material pedófilo, ¿vale? Concretamente en torno a los 13 años, las edades más buscadas entre 11 y 16 años y con países grandes consumidores como Estados Unidos, Malasia o Brasil, y el país más productor, Brasil. Bueno, no hace falta que digamos lo que puede suponer la explotación de un niño digamos, para su uso pornográfico. Y cuando hablo de explotación, a veces esos niños ni siquiera saben que se les ha grabado. Yo he tenido ocasión de ver material pedófilo cuando trato a mis pacientes y me enseñan la descarga que han hecho, y a veces es materiales de niños desnuditos en la playa con sus padres que están siendo grabados y nadie sabe que esa grabación va a acabar en Internet. Con lo cual, no quiero decir que nadie deje que su hijo o su hija esté desnudo en la playa, lo cual es algo muy bonito, ¿no? Y para ellos y para todos. Y debería no ser un peligro para nadie. Pero, por desgracia, hay personas a la caza de imágenes. Y claro, cuando los niños están explorando, la única salvaguarda o protección que tienen es este mensaje que aparece aquí, ¿no? Clique aquí solo si usted tiene 18 años o más. Y eso lo único que genera es morbo. Es decir, yo veo esto, inmediatamente lo que haré será clicar para ver qué hay ahí. Eso significa que nosotros tenemos una responsabilidad ineludible. La educación sexual en Portugal, en España, en cualquier país, no debe ser algo voluntario, algo opcional, algo que se deje para los 14 años a través de una charla sobre anticonceptivos y poco más. Debe empezar desde que se nace, a través de nuestro modelo. Y ir acompañando el crecimiento del niño y de la niña, las crianzas, ¿no? Ir acompañando según las necesidades que vayan teniendo en cada momento. No podemos dejarlos solos. Los programas que plantean la abstinencia, lo único que dejan es abandonados a los hijos ante la realidad. Y después no saben qué hacer con su cuerpo, con sus relaciones, con los demás, con eso que están viendo en Internet. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya digo, una responsabilidad ineludible por parte de los padres. Y bueno, para ir finalizando, deciros que seguramente esos efectos negativos de la pornografía va a depender, os he dicho, de las variables de personalidad, pero también de otras cuestiones, del contenido que se está viendo, de la frecuencia, de la edad que se tenga cuando se ve, porque no tengo, ya digo, ese marco donde ubicarlo. Si yo, adulto, sé lo que es una relación sexual, entre comillas, normal o saludable, y veo pornografía, yo sé perfectamente eso qué es y para qué sirve, y si es cierto o no es cierto. Pero si no tengo ningún otro marco de referencia, puedo creerme que eso es la realidad. Depende de los motivos, de esas variables de personalidad que os decía,
de en qué medida uno se cree lo que está viendo. Claro, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Prohibimos el acceso a los contenidos pornográficos? Eso es bastante complicado de conseguir en el mundo de Internet. Gran parte se emite además desde países difíciles de controlar. No podemos prohibir el acceso. Dificultan desde a nivel, por ejemplo, estatal, ¿no? ¿Dificultamos el acceso de los menores evitando que tengan un móvil? Pues es que es difícil también. El móvil forma parte de nuestras vidas y también nos resulta muy útil para algunas cosas. ¿Es necesario que un niño de 9 años tenga ya móvil? Pues probablemente no, ni de 10, ni de 11, ni de 12. O sí, cuando sale de la gimnasia, del partido de fútbol y tiene que avisar a los padres, o si le pasa algo, se encuentra ante un peligro. ¿Qué hacemos? Es que la realidad se impone. ¿Utilizamos software, programas de control paterno? Bueno, pues es una herramienta, pero no es infalible tampoco. ¿Hacemos que ese material de la pornografía, ya que se va a ver, por lo menos sea menos violento, menos sexista? Es una vía, hacer que esos materiales por lo menos sean más saludables, no sean tan denigrantes hacia, por ejemplo, la mujer, esté más pensada, por ejemplo, para las mujeres. ¿Hacemos una pornografía que sea un poco más afectiva? Bueno, pues también es una alternativa que habría que explorar. Pero sobre todo, aquí la única forma que yo veo es dar una buena educación sexual temprana, desde el principio, antes de que pueda empezar a ver estos contenidos, y enseñar un uso saludable de la pornografía. Igual que quizás tenemos, pensad en el alcohol. ¿Hacemos que no exista el alcohol? Bueno, es que el alcohol está ahí. Quizás tenemos que enseñar a consumir alcohol de una manera responsable o saludable. Mejor no consumir nada, pero si hay que consumir algo, de una manera saludable o responsable, ¿vale? Eso, la mejor manera de hacerlo es dando una buena información sexual. Lo que realmente interesa, no solo métodos anticonceptivos, que también, no solo el uso del preservativo para evitar el VIH, que también, sino todas aquellas cuestiones concretas que de verdad interesa a los adolescentes. Hay que actuar sobre esos factores de riesgo, hablarles también de las posibles consecuencias y sobre todo desmitificar mucho la pornografía. Aquí os pongo una imagen, ¿no? Es decir, ese adolescente que ha recibido una charla y se va de la charla sin saber, sigue sin saber exactamente qué tiene que hacer cuando se mete con su novia o con su novio o con su pareja en la cama, ¿no? Sigue sin saber. Desmitificar esos cuerpos que aparecen en la pornografía, a veces perfectos o teóricamente atractivos, ¿no? Bueno, pues mirad, los cuerpos de las personas son más frecuentemente los de que aparecen a la derecha de esas imágenes que los que aparecen a la izquierda. Hay que hacer ver a la gente que esos cuerpos son normales, son los de casi todos nosotros, y los otros, a veces, bueno, pues son cuerpos tratados con Photoshop o dedicando toda una vida a hacer ejercicio físico. Hay que alertar sobre el peligro de esa adicción que te acaba atrapando, ¿no?, en esa red. Y hay que hacer ver a los adolescentes que a nadie se le ocurriría intentar aprender a conducir a través de viendo Fast and Furious o aprender medicina a partir de viendo Anatomía de Grey. Que el cine es ficción, que por más que nos guste imaginar que Harry Potter vuela sobre una Nimbus 2000 y que en El Señor de los Anillos, donde viven los elfos, es un lugar tan bonito, o que en Animales Fantásticos realmente el protagonista puede tocar ese ave maravillosa. Por más que nos guste pensar en eso, tenemos que saber que en el fondo todo eso es ficción. Y que una cosa es el porno, y el porno es ficción, lo que estamos viendo, y otra cosa es que eso se represente en la vida real. Porque para el espectador no hay una cámara ahí dentro. El espectador lo que ve es una pantalla y puede parecer perfectamente real y puede querer reproducir eso que está viendo. Fijaos. ¿Qué caracteriza las relaciones sexuales que vemos en la pornografía? No hay consentimiento sexual. No se pregunta a la pareja si quiere o no hacer algo, si le apetece que se le desnude o no, o que se le acaricie tal parte del cuerpo o no. No se usan métodos de prevención de barrera. Hay violencia y dominación normalmente por parte del hombre hacia la mujer. Solo se muestran imágenes muy explícitas, normalmente centrando el sexo en la penetración. Aparecen solo cuerpos perfectos y se habla de un placer o se ve un placer exclusivamente físico.
¿Y qué debe tener una relación sexual real, saludable? Pues debe tener consentimiento sexual. Antes de acercarnos al cuerpo de una persona o cuando interactuamos con él, debemos preguntar si la persona quiere o no hacer eso, y si le apetece hacerlo. Debemos utilizar métodos preventivos, no utilizar nunca la violencia en el sometimiento. No centrar el sexo solo en la penetración, el sexo es maravillosamente muchas más cosas. Dar derecho a disfrutar del sexo no solo a las personas con cuerpos perfectos, en teoría, lo que nos venden que es el perfecto, sino cualquier tipo de perfecto. Y sobre todo, integrar esa dimensión afectiva en lo que es el sexo, que es lo que la pornografía saca de contexto, ¿no? Ha habido algunas campañas, como esta de Nueva Zelanda, muy interesantes, ¿no?, sobre la promoción de un uso saludable del cibersexo. Es dos actores porno que acuden a una casa y aparece esta señora, la madre, a recibirlos. Y ellos le dicen a la madre, mire, venimos a saludar a su hijo. Y ella dice, ¿a mi hijo? Y ellos aparecen desnudos, ¿no? Y dice, sí, su hijo nos ve a menudo a través de internet, ¿no? Y entonces aparece el niño porque han llamado a la puerta con su ordenador y se queda con esa cara estupefacta de ver que sus actores, los que ve siempre detrás de la pantalla, están ahí, ¿no? Bueno, fijaos, cosas que vende el porno, por hablar de cosas concretas. El pene descomunal, ¿no? Que transmite un estereotipo que hace que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, crean que tengan un complejo porque piensen, mi pene es mucho más pequeño que todo eso. Bueno, pues hay que decir que en pantalla normalmente los penes se ven más grandes por varias razones, por el encuadre de la toma. También se suelen utilizar actrices de cuerpo pequeño para que por contraste ese pene parezca más grande, ¿vale? Entonces estamos jugando también con la ficción. O por ejemplo, en lo que se nos vende en pornografía es que el sexo anal es perfecto, que no hay dolor, que hay placer, que es fácil, que... Bueno, pero tenemos que saber que los actores porno, antes de hacer sexo anal, utilizan enemas para evitar cualquier tipo de suciedad. Hay blanqueamientos de ano. Hay medicamentos que impiden que evacúen, ¿vale?, que se hagan caca. Después se utilizan analgésicos a veces también para facilitar la actuación y para que no les duela tanto. Hay cortes a veces en las tomas, porque a veces hay accidentes, hay desgarres anales. A veces hay una defecación involuntaria. En fin, la gente tiene que saber que cuando introduce el pene en un ano, pues ese pene puede salir manchado, obviamente. Es obvio esto, de no ser que te hagas una lavativa previa. Pero nadie te enseña en el porno que esa lavativa la tienes que hacer, ¿vale? Es decir, se da una idea de que las prácticas sexuales, o por ejemplo el orgasmo. Evidentemente, muchos orgasmos del porno son fingidos. Estamos hablando de actores y actrices. Uno se puede imaginar que alcanzar el orgasmo cuando tienes delante de 30 personas rodando una escena, pues es complicado. Bueno, son personas que están realizando distintas posiciones, que está la maquilladora que interrumpe, está, en fin, el ambiente es más bien poco sensual. Por lo tanto, la mayor parte de esos orgasmos son fingidos. O el famoso squirt, ¿no?, que últimamente está muy de moda. Esa especie de chorro, ¿no?, que hace pensar a la gente que es una eyaculación de la mujer y es un chorro que parece más bien a Fontana di Trevi, ¿no? A ver, tenemos que saber que eso suele ser orina o suele ser agua y que a veces se utilizan unas bombas dentro que se ponen dentro de las vaginas llenas de agua y la actriz porno lo que hace es aprender a tensionar los músculos vaginales para que salga ese chorro. Es decir, ya digo, ficción. O esa duración eterna, ¿no? Cuando los chicos dicen, es que yo no aguanto tanto sin correrme, no aguanto tanto sin tener una eyaculación. Bueno, es que los actores porno suelen utilizar Viagra. Tradicionalmente utilizaban eso, pero como eso les ponía la cara roja, ahora se utiliza más la hidrocodona, ¿vale? Para que retrasar la eyaculación. O a veces también, cuando la cámara no está enfocando, el hombre saca su pene y después vuelve a introducir su pene. O se ha utilizado a veces cocaína, o se hacen cortes. Quiero decir, es que esa duración que aparece en el porno no es la real, ¿vale? No es la real, no es la que hay que buscar. En fin, ya para terminar, yo os quiero decir que la pornografía no necesariamente tiene que ser obscena.
Os he hecho ahí en portugués. Espero que lo haya puesto bien. He utilizado algún programa para no equivocarme, pero espero que no esté. Pero bueno, como un poco... no tiene por qué ser obscena, necesariamente. O por lo menos no es la única cosa obscena. A mí me llama la atención que hay algunas personas que se escandalizan mucho ante el porno, ¿no? Pero después están en contra de una educación sexual en las escuelas. Entonces, si te escandaliza el porno, si tú quieres ver que tu hijo vea menos porno, lo mejor que puedes hacer es educar. Por no hablar de lo obsceno, que a mí me parece más que el porno, muchas veces escenas como las que, o imágenes como las que estamos viendo ahí, los mares llenos de plástico, las tortugas ahogadas por esos plásticos, las pateras muriendo, inmigrantes que solo buscan una vida mejor, una vida digna, y a los que se les deja ahogarse en el mar, o policías asesinando cruelmente pues a negros inocentes en Estados Unidos. Eso me parece quizás mucho más obsceno. En fin, en definitiva, hay que trasladar la idea de que la sexualidad, sexualidad e isto, ¿no? Que veis aquí. Es verdad que es esto, pero también, más también isto, también es esto, también es afecto. Y también eso tenemos que enseñárselo a los adolescentes. A ver si lo digo bien, la pornografía para sexualidades o que es un McBurger para una alimentación saludable. Es esto. Imaginad estas dos hamburguesas, serían algo así como el porno blando y el porno duro. ¿Eso está bueno? Bueno, pues si tienes mucha hambre y en un momento determinado te puedes comer. Yo la de la derecha creo que nunca me la comería, pero la de la izquierda quizás. Quizás sí. Y no pasa nada porque se coma. Pero hay que reconocer que sexualidad es saludable, es algo más, ¿vale? ¿Por qué no explorar más sensaciones? Porque si la sexualidad es algo mucho más rico, ¿por qué centrarnos solo en eso que nos ofrece la pornografía? Bueno, y nada más. Espero que no haber hablado excesivamente rápido y que se me haya podido entender bastante bien en mi exposición. Y de nuevo, muito obrigado y un placer haber estado con vosotros. Y ahora, por supuesto, estaré encantado en contestar cualquier pregunta que queráis. Muito obrigado, Rafael. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Muito obrigado por tu estupenda conferencia, muy rica, muy global, muy estimulante, muy elucidativa también. Muchas gracias, Luis. De imediato vou passar aos meus colegas, ao meu colega Tio Demir, para Luis, que faça... Luis, desculpa que te interrumpa. ¿He dejado de... ¿Se me ve ahora la cara o no? No, no. No, es que creo que no he dejado de compartir, me parece. Y no sé cómo... A ver. Bueno, voy a directamente... No sí. Sé cómo... A ver, dejar de compartir. Al lado del micro, Rafael. Sí, aquí. A ver. Bueno, ¿ahora se me ve o no? No. A la cámara. Ah, vale. Hasta la cámara. Ah, sí, muy bien. Ok. Gracias. Então, agora abrimos as portas aqui à parte do debate. Portanto, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta ou em colocar alguma reflexão, pedimos que coloque a mão digital, que daremos a palavra por ordem de chegada. Já temos aqui uma mão levantada do Nuno Marques. Portanto, agradeço que deem a palavra e a imagem. Bom dia a todos. Não sei se me ouvem. Sim, sim. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela possibilidade de participar nesta conferência e o meu muito obrigado a todos, em especial ao professor Rafael Ballester, pela sua fantástica apresentação. Vou talvez falar em espanhol, para facilitar, não sei se o português, pronto, estará bem, mas vou tentar explicar-me. Muito obrigado pela conferência, professor Rafael. A minha questão é, e falou há bocadinho em estudos, em Suécia e nos Estados Unidos. Hasta que ponto
podemos considerar que las reacciones ante la pornografía están dependientes del contexto socioeconómico y cultural de los países algo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tradición judaico-cristiana, hasta Portugal, España también, en el sur de la Europa. Pero Europa del Norte tiene una actitud más liberal, creo yo, hasta la sexualidad, y los resultados parecen diferentes. ¿Hasta qué punto la cultura es un artefacto importante en los resultados? Dejo una reflexión, no necesariamente una conclusión. Agradezco el feedback de todos, no solamente del profesor Rafael. Gracias. Muito obrigado. Nuno, não? Sim, sim. Nuno, muito obrigado. Definitivamente sim. Sí. A cultura, já sabemos que o ser humano é um ser cultural e todo o que fazemos são produtos culturais, não? Efectivamente, na cultura nórdica, digamos, do norte de Europa, há uma tradição, digamos, já muito larga de educação sexual, mas sobretudo uma visão da sexualidade como algo separado. Como algo separado del ámbito de la moral. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar en el tema del preservativo para la prevención del VIH, había gente que pensaba que eso estaba bien, que eso estaba mal. A España le iba muy mal en la prevención del VIH, porque entendía que, por ejemplo, si tú tienes una buena relación de pareja, si tú tienes una relación de confianza, si tú de verdad amas a la otra persona, no tienes por qué protegerte. Los nórdicos en eso, y claro, ahí cometíamos un grave error. Los nórdicos en ese sentido lo veían mucho mejor. Decían, a ver, la sexualidad es un tema sanitario, no es un tema moral, es un tema sanitario. Por lo tanto, el uso del preservativo no está ni bien, es que hay que hacerlo para cuidar de la salud. No cabe ningún juicio moral acerca de esto o de lo otro. Ellos, en su concepción, digamos, una cosa es el sexo y otra cosa es el afecto. Los latinos, nosotros somos todos latinos, solemos mezclar más esas dos cuestiones. Por lo tanto, a veces nos escandalizamos más ante la pornografía, tenemos una reacción un poquito más, o es más fácil que algo nos parezca pornográfico. Para ellos, bueno, eso es un cuerpo, eso es una relación sexual y los afectos son otra cosa. A nosotros nos cuesta más entender una relación sexual en una pareja, por ejemplo, estable sin afecto, ¿no? Y definitivamente somos muy diferentes, muy diferentes. Yo recuerdo una experiencia personal cuando era joven, haber estado en una sauna en Uppsala, en la Universidad de Uppsala, y había una familia entera desnuda. Eso ya me llamaba la atención. Una familia, yo decía, en España las familias no van desnudas a una sauna. Bueno, también porque ya bastante sauna hace por la calle, de calor en verano, pero bueno. Y me miraban mucho. Y yo decía, ¿por qué me miran tanto? Y me miraban no porque estuviera desnudo. Como español yo entendía. No, me miraban porque era muy moreno. Os recuerdo, por ejemplo, en Dinamarca, una chica haber ido en bicicleta y haber parado y haberse desnudado completamente, haberse puesto a tomar el sol en un trozo de césped, de hierba. Y yo pensaba, con mi pobre mentalidad española, decía, madre mía, ahora que viene este señor con la bicicleta, la que se va a liar aquí. Y no se lió nada, porque para el señor era completamente normal que en el único mes en el que ven un poco el sol, esa persona disfrutara del sol desnuda sobre la hierba. ¿Entendéis? Es decir, claro, yo era víctima de mi tradición como español. Entonces, Nuno, definitivamente sí, las variables culturales tienen mucho que ver con eso. Gracias. Y sabéis que los Estados Unidos sí que es un país de mucho contraste, donde en algunos estados pueden ser parecer muy abiertos, pero son normalmente profundamente puritanos. A ver, en algunas cuestiones mucho más que nosotros. Yo, con mis estudiantes de doctorado, puedo hablar con mucha facilidad sobre sexo o con los de grado y no se escandalizan. Pero yo he estado dando clases en Estados Unidos a estudiantes de doctorado y estaban avergonzados de que habláramos con esos términos. Gracias. Gracias. Damos agora a palavra a Esther Casado, da Unidade de Habituação, da Unidade das Taipas, Centro das Taipas. Olá, buenos dias. Buenos dias.
Primero agradecer, me gustó mucho la presentación. Y hay una cosa que yo creo que, no sé cómo está en España, aquí todavía falta mucho por hacer. Creo que uno de los puntos importantes es la formación de los profesores en las escuelas para hablar sobre sexo. No sé si hay algún tipo de proyecto, pero creo que es la clave, francamente, para poder llegar a los jóvenes, no solo adolescentes, como desde pequeñitos, porque lo de la semillita ya está un poco arcaico, ¿no? No sé si en España se está trabajando a ese nivel, si hay proyectos. Pues Esther, muchas Esther, gracias. Sí, muchas gracias, Esther. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque definitivamente tenemos mucho que avanzar en ese sentido. De manera puntual se hacen algunas cosas. Por ejemplo, hace una semana o dos yo estaba formando a estudiantes de magisterio para que en temas de diversidad sexual, uh-huh, haciéndoles ver que ellos van a tener a niños o adolescentes con todas las orientaciones sexuales, que pueden tener un niño o una niña trans, que se tienen que acostumbrar a la diversidad y respetar la diversidad porque algún día serán maestros. Y como maestros, estarás conmigo en que un maestro es un agente social muy importante, de cambio también, ¿no? Y a veces de perpetuación también, y tiene una gran influencia sobre los niños con los que está trabajando. Pero desafortunadamente son acciones muy aisladas. Normalmente la formación en sexualidad que tienen ya no solo los maestros, sino incluso en las titulaciones de psicología, en el grado universitario de psicología, de medicina y de enfermería, que son grados también en los que se debería tener una buena formación en sexualidad, es casi, casi nula. Es algo que hacemos al margen del currículum oficial. ¿Sabes? Y en alguna charla, dentro de alguna asignatura, porque hay algún profesor más implicado que permite hacerlo. Pero deberíamos tenerlo. Yo creo que en estos temas una mínima formación en sexualidad debería tenerlo cualquier persona antes de ser egresada por la universidad. Ajá. Muchas gracias. Gracias a ti. Damos agora a palavra a um convidado do Centro Académico. Se puder apresentar-se, agradecemos. Bom dia. Conseguem ouvir-me? Sim. Muito bem. Vou tentar colocar a minha observação em espanhol, o melhor que eu puder. Buenos días. Já agora, o centro académico, que centro académico é que se refere? Pertencemos ao Centro Comunitário do Laranjeiro Feijó, da Paróquia do Feijó. Muito bem, obrigado. Bueno, buenos días. Quero dizer que me ha gustado la observación de que de los peligros de la pornografía, el fato de que es muy irreal, tiene muchas una dimensión ficticia. Agradezco esas observaciones, pero hay ciertos aspectos de esta presentación que yo no comprendo muy bien. Yo no estoy de acuerdo de que haya un lado positivo de la pornografía. No lo veo de esa forma, porque hay una cuestión de dignidad humana. Toda la pornografía es un abuso de la dignidad humana. ¿Cómo es que puede haber una pornografía saludable? Yo no entiendo. Después el señor Rafael ha dicho que la cuestión de la sexualidad no es moral, pero yo no entiendo porque porque él ha hablado también del consentimiento
bueno, eso no es una cuestión moral y tenemos de respetar la diversidad sexual, eso es una cuestión moral. Todo en la vida del hombre es una cuestión moral. Todas las decisiones que hacemos tiene una dimensión moral. ¿Qué decir de la pedofilia? No, nos escandalizamos mucho con la pedofilia, pero ¿por qué? Solamente es una opción, solamente es una preferencia, como no, nos gustamos de decir. Pues, hay una dimensión moral, no es solamente sanitario, yo entiendo la perspectiva del señor Rafael, no es la mía, nosotros no compartimos la misma visión de mundo, claramente, pero a mí no me gustó eso. Yo vengo de una visión de mundo católica, pero por tanto, sí, yo soy contra la educación sexual en las escuelas, porque ¿quién va a comunicar esa educación sexual? No va a ser con los valores debidos. Y yo creo que las personas no entienden la visión occidental, tradicional, católica del sexo, de la sexualidad. Creo que seguimos no entendiendo. Se ha hablado mucho de este mito del paraíso pagano, de que los paganos antiguos no tenían tabús. Bueno, vale, no tenían tabús con respecto a la sexualidad, pero ellos, muchos de ellos también sacrificaban humanos. Los padres de familia podrían matar a los hijos. Era normal, no era tabú. Bueno, vamos a rescatar eso también. Por tanto, cuando se dice que la visión tradicional del occidente venía el sexo como algo que te apartaba de Dios, lo siento, pero eso no es entender nada, nada de nada sobre la visión cristiana de la sexualidad. Por tanto, yo no lo sé si el señor Rafael ha leído la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, pero aconsejo a hacerlo. Podrá tener una visión más justa y más equilibrada acerca de nuestra visión de la sexualidad. Gracias. Muchas gracias por esa intervención también. Parece evidente que venimos de mundos distintos o de paradigmas completamente distintos. Pero entiendo perfectamente lo que tú comentas y comparto algunas cosas. Cuando yo decía que la sexualidad no es algo, o que en los países nórdicos no se ve como algo moral, se ve como una cuestión más sanitaria. Lo que quería decir es que no podemos dejar que solo juicios morales, sin ninguna base científica, tilden, etiqueten o nos limiten en una adecuada educación sexual. No podemos dejar, por ejemplo, y con todos los respetos a las personas creyentes, que entre la audiencia habrá de todo tipo, yo creo, por ejemplo, que en ciertos momentos en los que la Iglesia Católica ha dicho que el uso del preservativo era un pecado, eso me parece un delito sanitario. Me parece que eso es predisponer a muchas personas a infectarse con una enfermedad terrible, a sufrir física y emocionalmente. Y lo que quiero decir cuando hablo de esto es que ninguna persona, solo a partir de su autoridad moral, como puede tener un papa, y en eso ha habido una evolución, es verdad, tímida, pero una evolución en los últimos años de la Iglesia Católica, esa persona tiene que ser consciente, igual que digo que los maestros son grandes agentes sociales, digo
que un papa tiene una gran responsabilidad a la hora de decir ciertas cosas y no puede tachar como pecado algo cuando muchos feligreses pueden hacerle caso y de esa manera predisponerse a ese sufrimiento. No he leído esta obra que tú me comentas de Juan Pablo, del Papa Juan Pablo, pero sí que me he leído mucho a San Agustín y he leído a Santo Tomás de Aquino. Y nos guste o no nos guste, aunque evidentemente San Agustín, en sus enseñanzas, siglo IV, después de Cristo, retoma algunas cuestiones de los antiguos filósofos estoicos griegos y de Zenón y de los gnósticos también. Es decir, al final el cristianismo bebe mucho de las fuentes paganas en muchas cuestiones. Y hay un humanismo cristiano, pero hay un humanismo pagano también. San Agustín dijo claramente que todo aquello que da placer carnal, todo lo que alimenta el placer del cuerpo, aleja el espíritu de Dios. Y a San Agustín le debemos muchísimo en la historia de la filosofía, pero él dejó también ese tipo de legados. Y a partir de ahí, y de otras muchas fuentes, se construye la idea de que el placer corporal es algo que moralmente puede ser tachado de. Y eso lo siento mucho y es así. Y nosotros hemos crecido en una cultura en la que se nos ha hecho ver que lo sexual a veces puede ser sucio. Y eso no está bien, porque la sexualidad forma parte de todos nosotros y disfrutarla para mí también es un deber moral también. Bueno, podríamos hablar muchísimo, muchísimo, pero agradezco mucho tu intervención. Gracias. Agora damos a palavra a Patrícia António, da Unidade de Alcoologia de Lisboa. Olá, bom dia. Obrigada por esta oportunidade. Gostei muito da conferência e principalmente um bocadinho do ritmo da conferência. Vou tentar, não sei se é melhor eu falar em castelhano ou se posso continuar em português. Eu creio que posso, se hablas despacito, creio que te posso entender. Ok. A minha questão principal, e acho que fui influenciada pelo ritmo da apresentação e pelas imagens iniciais da arte e da cultura e todas aquelas pinturas lindíssimas iniciais, prende-se com o facto de, na antiguidade e em todas essas imagens, nós vemos a questão da sexualidade e do prazer muito bem representado. Esta dimensão do prazer, do direito ao prazer, quer nos homens, quer nas mulheres. E de facto, parece que houve um retrocesso tão grande na nossa sociedade que, a certa altura, estamos em pleno século XXI, estamos a falar do papel da mulher, do estigma e do papel da mulher na pornografia e de como é que nós vamos realmente poder transformar isto. Eu fiquei a pensar que uma das formas de poder formar, se calhar, as nossas crianças, era um bocadinho voltar à história e à arte e a todas estas imagens lindas em que o prazer era dos dois, não é? O prazer estava no homem e na mulher, a relação corporal e da sexualidade estava nos dois. E pronto, e a minha questão tem a ver com isto, as dificuldades que ainda temos relativamente ao papel da mulher na sexualidade, esta coisa até de que tem que haver grupos especializados, não é, da pornografia feminista, quase como se tivéssemos que fazer ainda um grande gueto para a dimensão da sexualidade, do prazer e da corporalidade na mulher, quando os antigos a desenharam e a pintaram e a representaram tão bem com tanta igualdade. Era apenas este comentário. Luis, creo que voy a necesitar tu ayuda. Sé que la pregunta va en torno, hablado del papel de la mujer en la pornografía, ¿no? El uso de la mujer en la pornografía, pero la pregunta principal se me ha escapado. ¿Tú me puedes ayudar? Sí. Luis, o Teodomiro. O mismo Patricia, si calhar, puede reformular en un bocadinho aquí en castellano, si for posible. Queres reformular, Patrícia? Patrícia? Daquilo que eu percebi,
la mujer no pasado tinha papel tão belo, tão estético, integrado numa relação. Sim, posso reformular. Sim, pronto. Ah, desculpa, obrigada, Luís. Bueno, em castelhano melhor. Bueno, lo que me he fijado em toda a tua apresentação é como todo o ritmo, o início, como a mulher e o homem estão personificados en el arte con placer y con igualdad en el placer. Uh-huh. Y ahora es, bueno, en pleno siglo XXI, incluso estamos hablando de la mujer y de cómo continúa rechazada en la pornografía, pero también en la subvivencia de la sexualidad, que no era en los primordios, y estaba pensando que usando el arte y todas las imágenes tan lindas, con tan placer y deseo y igualdad, se podría pensar en algo para formar las personas. Pero me ha gustado muchísimo cómo era y cómo hoy tenemos tanta dificultad. Sí, ya creo que entiendo lo que quieres decir. Sí, efectivamente, muchas gracias, muy obrigado por la pregunta que haces. Efectivamente, yo creo que el arte sería un gran instrumento de cambio también, un gran, como agente social a la hora de extender ciertos valores relacionados con la sexualidad. La única cosa es que, déjame que te matice un poco, en la antigüedad, lo decía el compañero anterior y es verdad también, el paraíso pagano, los antiguos también tenían muchas limitaciones. Pensemos que en realidad el placer de la mujer ha sido muy invisibilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Fijaos que, por ejemplo, los antiguos griegos eran muy abiertos en cuanto a, por ejemplo, hacer gimnasia desnudos o las relaciones homoeróticas, pero ojo, la mujer, entre tanto, estaba en su casa sin salir. Los que decidían el futuro de la polis eran los hombres, la mujer estaba tal. Por ejemplo, se habla mucho en la literatura del homoerotismo masculino en la antigua Grecia, pero muy poco del femenino. Luciano de Samosata tiene en un diálogo, se llama el diálogo de las cortesanas, algún pasaje, se habla algo de Safo, pero no tenemos tampoco demasiados testimonios. Pero quiero decir que tampoco eran relaciones tan igualitarias y, de hecho, durante muchos siglos y siglos y siglos nadie ha hablado siquiera del orgasmo femenino. ¿Por qué? Porque a nadie le ha importado el orgasmo femenino, porque el orgasmo femenino no era necesario para la procreación. Y como no era indispensable la procreación, era algo que no importaba. Y una autora, periodista, Sir Haid, que empezó a hablar por primera vez de la importancia, bueno, por primera vez no fue la primera, pero a denunciar la importancia del orgasmo femenino y la importancia del clítoris, tuvo un montón de críticos, ¿no? De que decían que eso lo decía porque era una lesbiana, porque no sabía lo que era el placer que le podía dar un hombre. En fin, le atacaron de todas maneras que pudieron solo por defender la importancia del placer femenino. Es decir, que por desgracia esto que vemos en la pornografía, esa imagen tan denigrante de la mujer que queda reducida a un conjunto de orificios para satisfacer a los hombres, ¿no? Por desgracia, exactamente de la misma manera, pero tiene una historia larga. Ok, gracias. En mi experiencia clínica, tengo contactado sobre todo con hombres, ¿sí? Con cuestiones relacionadas con el cibersexo, ¿sí? unos muy compulsivos, algo predadores de contenidos. Sí. Otros procuran porque están con conflictos internos por su moralidad de religión, que se conflictúa con las actividades sexuales online. Y otros, algunos casados, con hijos, con mujer, que las actividades sexuales son empiezan por la pornografía heterosexual, después la pornografía gay,
después por los contactos con otros hombres, por chats, y finalmente en encuentros offline con hombres, encuentros sexuales, ciertas veces estas cuestiones levantan grandes problemas conjugales, separaciones, etc. Nos has hablado de una plataforma, a mi ver, importante para evaluación, que en ciertos casos nos puede remeter para intervención. ¿Qué tipo de intervención? Bueno, la intervención, efectivamente, esos casos que tú dices son muy, muy frecuentes, es una casuística muy frecuente también entre nuestros pacientes. Bueno, nosotros lo que hacemos es, una vez el paciente ha contactado a través de la plataforma o por correo electrónico, a veces también, y dice, bueno, me sale una puntuación que dice que puedo tener un problema y tal, lo que hacemos es una intervención, de momento la que estamos sometiendo a validez o a evidencia empírica, es una intervención online, de tipo cognitivo-conductual, centrada en el programa que estamos llevando a cabo ahora en 12 sesiones que hacemos online, y lo que hacemos básicamente, hay una primera parte, bueno, hay un periodo, primero 3 sesiones de evaluación en profundidad, porque son personas a las que hay que evaluar muy bien, muy bien, muy bien, porque tienen muchas áreas afectadas, ver las comorbilidades, que a veces las hay también, de otras adicciones conductuales, de trastorno también con déficit de atención por hiperactividad, de obsesiones y compulsiones, a veces de trastornos parafílicos, en fin, evaluamos tal. Y después empezamos la intervención con unos módulos que son más psicoeducativos, hablando de lo que es la adicción al cibersexo, cómo se contrae, lo fácil que es contactar en primer lugar, cómo tiende a evolucionar, cuáles son los factores de riesgo, cómo se puede abordar. Y a partir de ahí, todos los módulos intentan trabajar un ámbito importante para ellos. Por decirlo así sencillamente, hay como dos grandes fases. Una fase de planificación ambiental, donde, digamos, regulamos el contexto, igual que en otro drogodependiente, el contexto para que le resulte complicado acceder al cibersexo, acceder a la pornografía. Y, entre tanto, y eso lo sabemos a partir de unos registros que nos ha hecho, le vamos entrenando en una serie de técnicas para controlar sus impulsos sexuales. Todo lo que son todo estrategias para aprender a controlar impulsos sexuales y también para reconstruir su sexualidad. Porque una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que una de las primeras cosas que, bueno, ya lo sabéis, que pierde cualquier adicto, es el placer de hacer eso. Un adicto no consume cocaína por placer, sino por dejar de estar mal, ¿no? O no consume heroína por placer, sino por dejar de estar mal. Un adicto al sexo no es una persona que disfruta mucho del sexo. Es una persona que hace mucho tiempo que dejó de disfrutar del sexo, aunque lo haga compulsivamente, ¿no? Entonces, volvemos a reconstruir esa sexualidad consigo mismo, a través de la masturbación, con su pareja también, que suele estar muy afectada por esto. Entonces, hacemos como una labor, primero de apartemos el peligro de consumo de cibersexo, porque ahora mismo tú no eres dueño de tus impulsos. Vamos a dotarte de estrategias cognitivo-conductuales, donde trabajamos desde técnicas de discusión cognitiva, que conoces muy bien, o trabajamos la autoestima también, o trabajamos la toma de decisiones. Incluso introducimos un módulo de mindfulness también para volver a reaprender, ¿no?, a sentir su cuerpo, ¿no?, a centrarse en sus sensaciones físicas. Y después de esto, desvanecemos un poco la planificación mental para que se vaya enfrentando poco a poco a situaciones de posible riesgo. Teniendo muy claro que, como pasa en cualquier adicto, un adicto al cibersexo jamás podrá ser un consumidor moderado de cibersexo. Igual que un alcohólico jamás podrá volver a ser un consumidor moderado, porque hay un altísimo riesgo de que se extienda, prenda fuego, ¿no?, y vuelva a la frecuencia de conducta habitual. Y acabamos, ya te digo, con esas sesiones de reconstrucción de la sexualidad y finalmente de prevención de recaídas. Ahora, dentro de poco, sacaremos, hay muy pocos artículos en el mundo sobre la evidencia de un programa de intervención estructurado como este para la adicción al cibersexo. Apenas hay 2
en todo el mundo, y nuestra idea es, estamos haciendo un estudio controlado, de eso no hay ni siquiera uno. En poco tiempo lo publicaremos y después nuestra idea es pasar también a validar este programa aplicado de manera presencial y grupal. Muy bien. Gracias. Muito obrigado a ti. Rafael. Sí. Primero te gustaba de agradecer ese excelente libro. ¿Lo tienes? Sí, sí, lo veo. Muchas gracias, Luis. Excelente libro. Todo el comité organizador ha comprado porque es un compendio maravilloso. Aquel que tú presentaste. Es muy, una historia muy buena. Muchas gracias. Ainda a propósito daquilo que tu acabaste de dizer, eu não compreendi muito bem. É possível adicto sexual, como a ciberdependência, tornar-se um consumidor moderado? Não. Ou terá que ficar abstinente? Porque com a droga, com o álcool, é possível acabar totalmente com o consumo. E com a sexualidade, é possível? Claro. El problema de la adicción al cibersexo es que tú no puedes dejar a la persona ni sin internet ni sin sexo. No es posible eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que hacemos una serie de círculos concéntricos con comportamientos que serían más o menos de riesgo de recaída, ¿no? Por ejemplo, jamás podrá consumir ni siquiera moderadamente pornografía online. No puede, toda, totalmente. Totalmente, fuera. Pornografía online. Según el perfil del paciente, posiblemente en algunos casos pueda consumir pornografía gráfica en papel de manera moderada. En algunos casos ni siquiera eso, porque le va a llevar a otro patrón de comportamiento de consumo compulsivo. Ya lo sabes, vosotros sois expertos en temas de adicciones, que a veces las adicciones buscan sustitutivos, ¿no? Conductas sustitutivas. Entonces, tampoco podemos esperar que haya un consumo compulsivo de pornografía en revistas, ¿no? El material impreso. Entonces, según pacientes, la mejor forma que hacemos, o sea, entonces eso no se puede hacer. Sí que tiene que volver a consumir internet, ¿vale? Evidente, porque lo necesitará para su trabajo, para su vida diaria, para comprarse un billete de avión, sin riesgo, sin entrar en esas páginas, ni en ninguna. Claro, esto se consigue a través de muy buenos registros. Tú, a partir de los registros de toda la trayectoria, sabes qué factores son de riesgo, desencadenantes de una recaída. Entonces, tú evitas cualquier factor que sea posible desencadenante de una recaída. Y normalizas la vida sexual. Vuelves a aumentar la frecuencia de, por ejemplo, masturbación sin pornografía. Desarrolla las fantasías sexuales. A través de la fantasía, apenas. Claro. Sí, porque una consecuencia de la pornografía es que la pornografía acaba anulando las fantasías sexuales, porque ya te las da hechas. No necesitas fantasear. Entonces, vuelves a recuperar las fantasías sexuales. Vuelves a recuperar el placer de la sensualidad, de toda la corporeidad, el placer de la caricia de toda la piel, no solo del centro del sexo centrado en el orgasmo y en el pene. Entonces, eso es un trabajo de reconstrucción, ¿no? Entonces, el objetivo es que vuelva a tener vida sexual y activa. Y no te digo cuanto más activa, mejor, pero activa. Pero una sexualidad saludable donde ya se incorporen esos afectos. Una de las cosas que trabajamos con ellos también es la empatía. Se tiene que dar cuenta que esa mujer que está, o ese niño, o esa persona que está en la pornografía, posiblemente sea un objeto de trata, de explotación de personas. Posiblemente esté siendo obligado. Posiblemente tenga problemas económicos que haga que no tenga más remedio o se haya visto abocado a hacer eso. Que empatice, que se imagine que esa niña podría ser su hija. Que humanice aquello que ve. Porque nos resulta fácil pensar que aquello que se ve en la pantalla es una cosa, es un objeto que no tiene nada que ver con tu otra realidad. Entonces, ¿sabes? O sea, ahí en el libro está contado con más detalle. Pero en ese libro hay una revisión de tratamientos, de material de evaluación, y ahora queremos hacer otro centrado solo en nuestro programa, detallado paso a paso, con todos los instrumentos para que cualquier terapeuta pueda aplicarlo.
y ya os animo a vosotros en Portugal a que, y cuando lo tengamos, estaré encantado en pasaros el material que necesitéis para utilizarlo. Nós agradecemos. Houve uma participante que perguntou o nome do livro. O livro chama-se Addiction, El Cibersexo, e é da editora Aliança Editorial. Eu comprei através de uma plataforma na FNAC, onde estão lá estas duas editoras. Estas duas, porque há duas editoras a vender o mesmo livro. Bueno, muchas gracias. Os lo voy a... Gracias, gracias Rafael por tu brillante presentación y tus respuestas a las cuestiones. Obrigado a todos os participantes pela vossa presença. Aguardamos por todos no próximo ano 2022 para a terceira sessão e restantes do ciclo de webinars da equipa de tratamento de Almada e esperamos poder colaborar e interactuar mais vezes contigo, Rafael. Muchas gracias. Muito obrigado e eu espero também volver a contactar e de verdade os desejo muchísima suerte e espero que haya interessado esta charla, que não haya molestado a nadie e que haya abierto un poquito miras, haya permitido profundizar en este mundo que es el cibersexo. Un placer haberos conocido y un saludo grande a todos allí en Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, bom. Gracias. Gracias, muchas gracias. Tchau. Damos então esta sessão por encerrada. Boa tarde a todos e a todas.